Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, este video es muy especial. Si vieron el primer video del especial de los 100.000 suscriptores, seguramente sabrán de qué trata. Aparte, seguramente ya lo dicen en el título. Finalmente, hoy me llegó la placa de los 100.000 suscriptores. Por si no saben, YouTube te envía una placa cuando llegas a los 100.000 suscriptores. Y bueno, finalmente llegamos a los 100.000 suscriptores. Nah, estoy muy emocionada. La verdad que llegó bastante rápido la placa. Pensé que iba a tardar un poco más. Lo que sí, hace tiempo estaba en mi país y la empresa que me lo entregaba está dando varias vueltas, pero bueno, finalmente está acá. Esperen que les muestro. Voy a tapar mis datos. Está acá y bueno, vamos a estar abriéndola. Y mientras tanto voy a estar respondiendo las preguntas que ustedes me dejaron en Instagram, YouTube y bueno, por todos lados. Estuve recolectando las preguntas que más se repitieron, así que empecemos. Bueno, ya estoy acá sentada, acá con la placa, pero antes de abrirla voy a responder dos preguntas y ahí procedemos a abrirla. Y la primera pregunta dice, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Emocionada? La verdad es que sí, todavía no caigo, obviamente cuando vea la placa me voy a emocionar aún más. Pero cuando tocaron el timbre de mi casa empecé a gritar como una loca. Mi papá y mi hermano estaban presentes y me miraron así sorprendidos también, porque todos estábamos esperando a que llegue la placa. Así que estoy muy emocionada, la verdad que no lo puedo creer. Después me pusieron un unboxing. Sí, vamos a hacer un unboxing. Pero bueno, ahora sí llegó el momento. A ver, esperen que acomodo bien las cosas para abrirla. Ay, no lo puedo creer. Pues acá corto la caja. Vamos a estar cortando acá. Viene bastante protegida. Acá. Bueno, leí un par de preguntas que me dejaron y una que se repitió bastante es cómo empecé en YouTube. Bueno, es una historia bastante larga. Esperen que creo que voy a acomodar la cámara de otra manera para que aprecien bien mientras le contesto las preguntas. Empecé en YouTube hace muchísimos años, creo que ya a los 14 yo subía videos. No, mentira, a los 11. Empecé a los 11 años, actualmente tengo 22. Y nada, básicamente empecé haciendo cosas de que no tienen nada que ver con lo que hago actualmente. Y ya en el 2018 empecé a hacerlo como lo hago ahora. Ay, me lo puedo abrir. Y nada, la verdad que tuve, o sea, fue un proceso bastante largo. Al principio no me dejaban monetizar mi canal porque no cumplía con las normas. Y eso me frustró bastante porque la verdad que mi sueño siempre fue trabajar de esto. O sea, si bien lo hacía por diversión, yo veía que otros youtubers trabajaban de esto. Yo digo, algún día yo lo quiero hacer. Y la verdad que fue bastante difícil. Ay, chicos, es difícil abrir la caja. Está tipo como muy sellada. Ahí va, yo quería. ¡Uy! Ahí la abrí. Y bueno, fue un proceso bastante largo. ¡Ay, me muero! Miren, bien así. Así. Y tengo miedo. ¡Ay, se imaginan que no haya nada! Nada, mentira. A ver, pará. Ahora les voy a mostrar bien. Que tengo miedo que se me caiga. Ah, claro, porque creo que la abrí al revés. A ver. Claro, la persona más inteligente soy yo. Sí, la abrí al revés, chicos. ¡Ay, por favor! Bueno, ahora sí. Viene así, tiene esto como de esto para proteger. ¡Ay, miren! Miren una carta de YouTube. Bueno, esto ya lo había visto en otros videos. Y nada, así está todo en inglés. Y bueno, por suerte entiendo, así que no lo voy a leer porque me da vergüenza. O sea, no hablo tan bien inglés, la verdad, pero entiendo bastante. Pero nada, te felicitan básicamente por llegar a los 100.000. Y bueno, te dejan esta tarjetita que no sé si la puedo mostrar, pero básicamente yo estoy averiguando. Y bueno, esta placa te la dan gratis, YouTube te la da gratis. Y después vos, si querés, básicamente pedir una, porque a veces en un canal de YouTube no está solamente una persona, sino que están varias. Y bueno, puedes pedir acá, pero eso ya tiene un costo. Y la verdad que es bastante caro, están dólares, o sea, imagínense. ¡Ay, acá está la placa! ¡No puedo creer! Y peoraron. Ay, ahora les saco el papel para que lo vean bien. Ay, no, qué emoción. Ay, no puedo creer. No puedo creer. No sé si se ve bien. Ahora voy a hacer tomas igual. Ahí estoy, está mi celular, mi aro de luz. Quédense tranquilos que ahora les voy a hacer una toma. Es que no lo puedo creer. O sea, no se siente real. Como les decía, o sea, fue un proceso muy largo y yo la verdad que no creía monetizar.
y trabajar de esto y finalmente se dio y estos son los resultados. Y ahora voy a contestar un par de preguntas más. Me preguntaron, yo también quiero ser youtuber, ¿qué hago? Bueno, la verdad es que te tiene que gustar muchísimo. Yo siento que, yo conozco varias personas, conocido gente que me he cruzado, que se enteran que subo videos y es mi trabajo, y me preguntan cómo hago, y la verdad es que te tiene que gustar mucho. Tenés que saber editar, que no es fácil. O sea, todo el mundo piensa que es algo fácil, y la verdad es que no. Tenés que darle dedicación, tiempo, muchísimo amor, paciencia. La gente piensa que es fácil, no es tan fácil. Podés tener suerte de subir un video y justo pegarle y tener un montón de visitas, como me ha pasado a mí, que la verdad que mi primer video que tuvo 1 millón de visitas fue el de Crepúsculo, que actualmente tiene casi 2 millones de visitas. Y bueno, hablando de eso, me dejaron preguntas de cómo nació mi amor por Crepúsculo. Y la verdad que fue hace bastante tiempo, lamentablemente no llegué a verla en los cines, me hubiera encantado, pero era bastante chica, tenía como 8 años cuando la película se estrenó en los cines. Era muy chica y yo era más chica Disney Channel y estaba más con esa onda. Y la verdad que descubrí las películas de Crepúsculo cuando tenía 14 años. Y nada, desde ese primer momento me encantó, me quedé atrapada. En un día me vi todas las películas y después empecé a indagar en los libros. Y a mí siempre me gustó todo lo sobrenatural. Cuando iban a leer las películas a Netflix, yo dije, bueno, tengo que hacer un video hablando de Crepúsculo porque nunca hice y me gusta muchísimo. Y bueno, básicamente lo hice, conté, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Algo que llame la atención a la gente. Dije, bueno, voy a contar cómo se convirtieron en vampiros todos, porque bueno, o sea, las películas no muestran exactamente cada historia, se ve más en los libros. Y dije, bueno, por ahí es una curiosidad que mucha gente no sabe. Y la verdad, yo en el fondo sabía que ese video iba a tener éxito, pero no sabía que iba a tener tanto impacto en mi canal, porque gracias a ese video mi canal pasó a lo que es ahora, gracias a ustedes, y pude lograr esto. Gracias a ese video empecé a aumentar un montón de suscriptores y fue una locura, la verdad es que no lo podía creer. Ustedes en mi Instagram pueden ir y ver en las historias destacadas que tengo un proceso de cómo fue creciendo mi canal. Ahí pueden ver el número de la semana y cuántos suscriptores tenía, y la verdad es que fue creciendo bastante rápido y me siento muy afortunada, muy feliz. Hay otros canales que crecen más lento, hay otros canales que crecen más rápido, y la verdad que mi canal en un momento estaba creciendo muy lento. Una vez me habían dejado un comentario, creo que en el especial de los 100.000, de que yo la tenía fácil y no sé qué. La verdad es que no, pasé por mucho sufrimiento porque no podía subir videos. En un momento me cerraron otro canal que tenía 5.000 suscriptores y estaba muy triste, tuve que empezar de cero. También con la lucha de la monetización, y esto es un tema. Pero bueno, básicamente acá está la placa. Acá dice YouTube, acá, pero bueno, con todos los papeles que me pusieron, lo taparon acá con esto. Muchísimas gracias por ver el video. La verdad es que no lo quise hacer tan largo porque capaz se aburren, pero avísenme si les gustaría otro video así, mostrando la cara. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, por suscribirse, por ver todos mis videos, por comentar, por seguirme en Instagram, que eso también me ayuda un montón. Que la verdad que en Instagram es bastante difícil crecer y a mí me gustaría crecer ahí porque puedo llegar a más gente. Así que nada, estoy de a poco organizando todo el contenido que quiero subir ahí, porque bueno, no es lo mismo YouTube e Instagram, pero bueno, voy a hacer todo lo posible por darles el mejor contenido posible. Y nada, espero que, no sé, algún día lleguemos al 1 millón, sería un sueño. Pero bueno, muchísimas gracias, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video.